Okay, we are going to start our class. For this class, we are going to remember the preposition of place. Do you remember the preposition of place we study? For example, what? Which preposition of place do you remember? ¿Qué preposiciones se acuerdan, chicos? In, very good. In, on, under, next to. In, on, under. ¿Tú qué más? Under. Under, very good. Another, otro. Under, very good. Other, otro. In, on. Edwin. Vamos a recordar. Vamos. Yo tengo este marcador y usted me va a decir, ¿dónde está el marcador? ¿Ok? Where is the marker now? Perfect. Where is the marker now? Behind. 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 And now, where is the marker now? Between. No, between is here. In front. In front, very good, in front. Now? Next to. Next to, perfect. Now? Above. Above, very good. Excellent. Now, where is? In. Very good. Now, I am going to put here, where is now? Under. Very good. Under. Very good. If I said, I don't know, here. Between. Very good. Between. Listo. Va a coger su lápiz y ahora lo va a poner donde yo lo diga. ¿Listos? Vamos. Pick up your pencil. Pick up your pencil. Diego, where is your pencil? Very good. Okay, put the pencil on your head. On your head. On your head. Very good. On. Muy bien. Excellent. Put the pencil under your nose. Under your nose. Under. What is under your nose? Very good. Excellent. Put your pencil next to you. Next to you. Al lado tuyo. Next to you. Very good. Put the pencil above your head. Above your head. What is above? Very good. Above your head. Perfect. In your ear. Put the pencil in your ear. In your ear. Very good. Excellent. So, okay. Down the pencil. Bajamos el lápiz. Vamos a buscar, chicos, la hojita de trabajo para el día de hoy. Que es esta. Revise. Yes, ya he visto. Listo. Revise la hojita. ¿Ya la tiene? Sí, voy a buscar. ¿Ya tiene su hojita de trabajo? Very good. ¿Qué pasó, Samuelito? Listo, muy bien, chicos. Vamos a ver entonces. Listo. A ver, me voy a escuchar. Vamos a ver, where is the apple? ¿Dónde está la manzana? ¿Sí? No va a hacer nada aún. Primero me va a escuchar. Ya está el del rayado. Primero me va a escuchar. Vamos a ver.
Jesús Velastegui, where is the apple in the number one? Listo, pero vamos a responder nosotros de manera completa. ¿Cómo es de manera completa, chicos? The apple is la preposición. Ya. ¿On de qué? ¿Encima de qué? ¿Dónde? No le estoy compartiendo la pantalla ahorita, por eso le estoy diciendo, vamos a responder de manera completa. The apple is on the table. ¿Sí? ¿Sí puede ver ahí? La manzana está sobre la mesa. Vamos a ver, number two, Narayana. Narayana, where is the apple here? In the table. No. Recuerde que empezar. The apple is. No te. Is under. Under the table. The apple is under the table. Muy bien. Number three, Dave Diaz. The apple. No, en number three, Dave. Mira, next to. Vamos, repite conmigo, Dave. The apple is. Next to the table. No, pues, ¿qué hacemos? No estamos haciendo nada aún, ¿verá? The apple is. Is. Next to the table. This is the table. Very good, Dave. Excellent. Carlitos Cordobés. What is that? We have an apple and pizza. Number four. The apple is apple on. No, it's on. The apple is in the apple under. In front of. Está enfrente. In front of qué? Está enfrente de qué? De la pizza. Yes. So, repeat with me, Carlitos. The apple is in front of the pizza. The apple is in front of the pizza. Repite conmigo, Carlitos. Yeah. The apple is in front of the pizza. The under is the under the pizza. Okay, thank you. The next one is Jeremy Pérez. Jeremy, ¿dónde está the apple here? Where is the apple? Carlito Ceballos, ¿a qué es eso de la cabeza? Jeremy, where is the apple here? Behind, very good. The apple is behind the hamburger, detrás de la hamburguesa. Very good. Saido Leas, number six. Saido Leas, where are you? Soy Farid. I'm sorry, Farid. I'm sorry. Farid. The apple is between the pizza and hamburger. Perfect. Thank you. Ivana, por favor, la cámara. Dieguito, number seven. Where is the apple? Where is the apple? Apple. The apple is?
No is. ¿Cómo se decía caja, Dieguito? Disculpa, papá. Suscríbete. ¿Manzana? The apple is in the box. En la caja. Madeline, the last one. La última, number 8. No, it's not in. In double. No, la última. ¿Dónde está la manzana? Where is the apple? Encima. In. It's not in. Encima. Ya, ¿cómo digo? Above. Above. Very good. It's above. Porque no está tocando la mesa. Si le toca es on. Si está sobre la mesa, pero no lo está tocando, it's above. Ok, chicos, vamos a unir con líneas. Coja su regla y vamos a unir con colores. Sí, vamos a unir con los colores. La primera, Sebastián Lutuala, ¿cuál sería la primera? On. On, very good. Únale con on. Perfect. Sebas, no me apague la cámara. Si no tiene falta. Tony. Luna Flow. Tony, number two. Which is the number two? Profe, done. Under. Under? Very good. Under. Mande, Dieguito. ¿Dónde escribimos? De lo col- Vamos a unir con líneas, Dieguito. A unir con líneas, dije. Sí, estoy haciendo por colores. Sí, vamos a unir con líneas. ¿Escucharás, atenderás? Sí, dije. También no dice. Oh. Aquí vea. Profe. ¿Esta era? ¿Qué era esta? Oh. ¡Ande, amor! Muy bien, Ivanita, number sí, three. Profe. Ay, papá, okay, very good. Next two. Next two, muy bien, next two. Listo, chicos, de ahí el resto van a ser solitos. Vamos a hacer solitos porque quiero ver si entendieron el tema. Ya terminé. Profe, ya terminé, profe. Who finished, Soleil?